www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo. Muy buenas tardes. En estos momentos se ha hecho una intervención policial o una captura en una panadería en la calle Begonia, me parece. Cuéntenos al respecto, por favor. Ya, en horas de la mañana, pues, dos sujetos han irrumpido una tienda, de una panadería, acá en Casa Grande, en Las Begonias. Se han, con arma de fuego, la han apuntado a la propietaria y se han llevado con 1.700 soles. ¿De la panadería? De la panadería. Y estos sujetos, pues, al lograr su cometido, han salido y han hecho disparos al aire. ¿Cuántos sujetos? Han sido dos. ¿Dos? ¿Mujeres, hombres? Dos hombres, dos sujetos. Entonces, a tener conocimiento nosotros hemos montado acá los efectivos de conducción operativo policial, ¿no? Y se ha logrado capturar a un sujeto, ¿no? entre la organización Miguel Grau y Mariscal Castilla. En el último fico se ha logrado capturar al sujeto de Jonathan Luis Mendoza Guamán, alias Papa. ¿Cuántos años? Tiene 27 años. ¿La otra persona quién estaría implicada? Según manifiesta que es un tal Culebra, el nombre John. No se le tiene los nombres exactamente. No, es esta cuestión de identificarlo y posteriormente su captura y acomodo en el juez. Al momento de la intervención se le ha encontrado en la cintura de su pantalón un arma de fuego, revólver, en mi hueso, calibre 38 especial, cañón corto. Tiene una numeración de serie 29-52. Tiene características de un arma policial. Es un arma policial. Al parecer, en algún asalto que posteriormente, este año o el año pasado, tal vez le han quitado a un efectivo policial que da seguridad o que brinda seguridad a algún vehículo, ¿no?, de víveres o gaseosos. ¿En esta actividad ha habido algún herido en la intervención, en el asalto? No ha habido ninguna. Lo que sí tenemos conocimiento de que ayer se estaban extorsionando, ¿no?, a una constructora acá en un centro médico, que está en el centro de salud, que están haciendo acá en una urbanización. Están haciendo una ampliación, entonces a la constructora le están extorsionando y ha ido. Según tenemos entendido que este sujeto también ha ido con el tal Culebra, ha ido en una moto lineal y ha hecho un disparo amenazando a una ingeniera. Esta profesional, esta ingeniera, tomó conocimiento acá en la comisaría, pero lo lamentable es que esta profesional no quiere denunciar. Pero nosotros, al tener el conocimiento, ¿no?, con este estado operativo, ¿no?, entonces en la investigación se ha esclarecido que el sujeto ha manifestado, el intervenido hoy día ha manifestado que él también ha ido y es reconocido por gente que no quiere salir al frente por problemas, que amenazas o problemas que tienen, que rencillas que lo van a acoger hacia ellos. Este es el autor también de la extorsión. Y quien está involucrado en las llamadas, según tengo entendido, según manifiesta él, es del penal. Es un tal Aponte, está pidiendo 24.000 soles. También habría gente involucrada del penal. Así es. Estas dos personas identificadas, inclusive la persona que ha sido capturada, procedencia, ¿de qué distrito son ellos? Ellos son de acá de Casagrande. Lo que nosotros queremos es el apoyo de la sociedad, del pueblo casarandino. Si no, nosotros no podemos hacer nada, no podremos combatir a la delincuencia de todo. Lo que sea para bien de ustedes, porque en sí nosotros somos pasaderos. ¿No? ¿A llamadas, a denuncias? Las llamadas acá al teléfono, que también ustedes saben, acá de la comisaría, nosotros estamos llanos a acudir. Y lo que nosotros queremos hacer mención es que acá todos los efectivos somos nuevos. La superioridad ha visto por conveniente cambiar los efectivos y nosotros lo que queremos son resultados positivos para bien de la institución, ¿no?, y beneficio de la sociedad. Pero queremos el apoyo de todos. www.elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo.